Tenemos tres ejes de acción que hemos definido. Uno es el de vigilancia epidemiológica y aquí les hablaré de esta vigilancia que tenemos en el Instituto sobre las incapacidades temporales para el trabajo. Luego me meteré más de lleno en cómo estamos minimizando las cadenas. De transmisión en el ambiente de trabajo y no hablaré de fortalecer la cobertura médica, eso ya lo han, ya lo han hablado aquí, ha venido el doctor Víctor Borja y no lo voy a abordar en este momento. La siguiente por favor. Entonces, estas son los, las visualizaciones que tenemos de las incapacidades. Son muchos datos que están aquí puestos, pero estos son datos que vienen desde 2000. Hasta el 2020. Entonces, ¿para qué nos sirven estos datos? Bueno, nos sirven para reconstruir la historia de las empresas, qué tan buenas son para disminuir las cadenas de, de contagio. Nos permite ver el curso de la epidemia a nivel país. Sí, miren, aquí está el pico de incapacidades que está relacionado con, con COVID, se ve muy claramente. De la vista estatal tenemos también una perdón de la vista nacional, tenemos una vista estatal. este panel que se ve aquí es, es un, en realidad es un mapa vivo que tiene los datos de las incapacidades a nivel estatal. Y finalmente aquí está la historia de una empresa. Entonces, ¿qué es lo, lo, lo importante de este gráfico? Si se fijan, aquí empieza la época invernal y aquí estamos en las semanas actuales de mayo. Entonces podemos ver que vino de una época invernal no muy mala ¿no? y en las últimas semanas ha tenido un brote, pues diríamos, epidémicos.